Javi, estás en el canal de Javi Tutoriales. Bueno, hoy día les voy a grabar. Bueno, como ven que estoy igual, es porque grabé el mismo día este maquillaje. Y se los dejo el link aquí abajito por si no lo han visto. Y bueno, hoy día les voy a mostrar como productos de como que los que más odio y los que más amo. O sea, como el versus de los que volvería a comprar y los que no volvería a comprar. Y bueno, por cierto, va a ser súper variado. Va a ser así como de cabello, de rostro, de todo. Así que no va a ser solo maquillaje en sí. Y bueno, ya comenzamos con el video. Bueno, recién caché que tenía un pequeño desenfoque al principio, pero no importa, no importa. Que siga, que fluya. Y bueno, voy a empezar rapidito porque son bastantes cosas que tengo que hacer. No quiero que el video quede infinito. Aparte me quedan dos rayitas de batería, de tres. Entonces, voy a empezar primero con los que odio. Estas pestañas postizas. Estas son individuales y son de Essence. Las odio. Les juro que intenté ocuparlas muchas veces, pero son lo peor que hay. Me hacían como que me dieron alergia, no sé. Es lo más difícil que hay de poner. Como que una las pone y no se quedan firmes. No son como las pestañas enteras. De verdad que las enteras son mil veces más fáciles de poner. Otra cosa, entonces, por eso las odio. Lo que sí que son baratas, valen como 3.000 pesos. Ay, me equivoqué. Este es lo más. Este iluminador, probablemente nunca lo hayan visto porque lo odio. Lo compré y esta parece que me pusiera escarcha. Miren, si lo difumino voy a tratar de mostrar aquí. No sé si alcanzan a notar, pero son prácticamente puras partículas de brillo. En cámara no se nota tanto, pero esto es como shimmer, o sea, no shimmer, sino que como brillantina, como que me pusiera brillantina acá. No, después voy a hacer el verso con un iluminador realmente bueno. Entonces, otra cosa que no volvería a comprar son estos rímeles, porque este tal vez, pero este no. Bueno, en realidad estos tres. Estos dos son de Essence y este es de Petricio. Bueno, la verdad por el precio no se les puede pedir más, pero no las volvería a comprar porque siento que les dan un poco de volumen, pero me bajan mucho las pestañas. O sea, no duran nada arriba de las pestañas, al tiro se me bajan y están todo el día abajo. Entonces por eso. Este les levanta un poquito más, pero igual. Este, de hecho, es más barato que estos dos. Este vale como 2.000 pesos y estos valen 3.000. Pero igual, entonces no los volvería a comprar. Así son los pinceles. Súper básicos, normales. Y este como que ya se me está secando un poco. Este es un poquito más no normal. Pero de verdad que no me gustan. Ninguno de estos son en versión waterproof. No, ninguno. Lo único bueno es que se salen súper rápido. O sea, se salen hasta con agua. Entonces eso es lo bacán. Se cerró la puerta de mi baño, ¿escucharon? Este labial es de Avon. Es el Coco. El color es muy lindo, me encanta. Pero lo compré por revista. Igual se veía un poquito más oscuro, se veía más café. Y acá es como más ladrillo. Y no me gusta porque miren, acá voy a mostrar más de cerca. Y como que la aplicación no queda uniforme. Eso es lo que no me gusta de este labial. Huele a coco, nunca me había dado cuenta. El olor es muy rico, pero y aparte no dura nada en los labios. Entonces por eso tampoco me gusta. No dura nada. Otra cosa es este esmalte. Que se supone que deja la uña mate. Ya, hasta ahí todo bien. Me lo puse y la uña quedaba mate. Y yo dije, wow, fue muy genial esta compra. Porque más encima me lo vendió una amiga a 1.000 pesos. Gaby, te mando saludos, pero esto no me sirvió. Y es que lo que pasa es que las deja mate, pero como que no se seca nunca. Literal, estuve como 10 minutos esperando que se secara y le hice así. Y no estaba ni cerca de secarse. De hecho, se me ocurrió todo y dije, ah, no. Y entonces por eso lo odio. O sea, sí, en realidad sí lo odio. Estas toallitas de maquillaje tampoco me gustan. Estas me las compró mi mamá. Y son baratas, la verdad, sí son baratas. Pero las que a mí más me gustan son las neutrógenas, la verdad, esas son las mejores, son tan suavecitas y todo. Esta yo siempre las parto para que me rinda más, obviamente, la economía hay que cuidarla.
Pero es que son muy ásperas, son duras. Entonces como que uno al sacarse duele. Y no saca muy bien, entonces hay que estar como harto rato ahí como que esperando, después sacar así. Entonces por eso no me gustan. Y no las volvería a comprar. Este eyeliner delineador, que se me había olvidado el nombre, perdón. Yo con mi super inglés, eyeliner. Es de Essence, y la verdad Essence tiene cosas muy buenas, pero también tiene cosas muy malas. Y este, en realidad, la brocha, les juro que la amo, me encanta. Encuentro que es súper fácil de aplicar. Y miren, les voy a mostrar cómo pigmenta de más de cerca. Y se puede hacer trazo igual más delgados. Es que dice que es waterproof y quería ver si decía que es de larga duración, pero es que yo he escuchado a una youtuber decir que esto le duraba todo el día. A mí no me dura ni cerca de todo el día. Llego a mi casa del colegio y yo ya no tengo, en un ojo ya no tengo prácticamente nada. Entonces la brochita es muy buena, pero la fórmula vale un Y aparte, cuando uno se hace la colita, cuando llega hasta acá, no importa, se siente súper normal. Pero cuando se hace la colita, se siente tieso, como que se queda pegado, como si fuera, como si uno tuviera un sticker, algo así. Y se siente súper raro, después uno se acostumbra, pero al principio se siente súper raro. Y yo nunca había tenido un delineador que se sintiera así. Y he probado muchos delineadores. Y entonces por eso, no me gusta, vale como 3.500 o algo así. Ahora, mi sensación que sí me gusta, la que me encanta y que la volvería a comprar una y mil veces. Empecemos por esta. Esta me la recomendó mi profesora jefe. Y a la misma vez, si está viendo esto, le mando un saludo. Es de Biotase y esta es una crema que se trata de tratamiento intensivo con aceite de argán. Y la ocupo después de... en la ducha, después de que me pongo todo mi acondicionador, todo, después me enjabono, después me saco todo eso, dejo de... corto el agua y me lo empiezo a aplicar ahí, estoy en la ducha como 5 minutos y después el pelo me queda muy suave. La he estado ocupando entre 2 a 3 veces por semana. Entonces, generalmente son 2 veces, casi nunca son 3 veces a la semana, pero igual una vez lo hice 3 veces a la semana. Y me encanta cómo me deja el pelo, me lo deja todo suave, aunque nunca tanto como me lo dejó la peluquera. Que de verdad que le voy a decir, le voy a preguntar qué me puso en el pelo, que de verdad que esto se siente demasiado rico. Y no huele mal, entonces huele rico. Y de verdad, es que me encanta cómo me dejó el pelo. Pero esta es muy buena y ahora la voy a intentar usar más como mascarilla. Así como cuando uno se pone la mascarilla y se deja ahí con un poco de calor, como por 15 a 20 minutos. Voy a hacer eso a ver cómo me va, pero con esta también me va súper bien. Ay, es súper barata, vale 2.200 pesos en el Prunic que yo la compré. Ahí les paso el dato, como dice mi profesora. Otro producto es este I Love Stage de Essence, es una prebase y es para que las sombras duren más y todo eso. Y aparte tiene un poco de color, entonces como que tapa un poco las venitas que uno tiene en el ojo. Y eso me encanta, es de ahí la segunda vez que lo compro y vale 2.690 si no me equivoco. Y me encanta, yo tengo nada más que decir con eso. Esta brocha, literal, me costó $1 por eBay. Es lo mejor, es tan suave, es que miren esto. Es demasiado suave para el polvo y me encanta. La volvería a comprar una y mil veces más, me encanta, la adoro. Lo único que decir es que en eBay todo se demora como un mes y en llegar me demoró eso. Pero bueno. Este es un esmalte ahora, este me encanta el color y mira, es como, es que el envase es como tan elegante, me encanta eso. Se parece al de Bobby. Lo voy a mostrar más de cerca, a ver, voy a acercar. Y miren, ahí tiene esa cosita que les dije como el estilo de Bobby que tiene ahí, que dice N. Ahí alcanzan a ver un poco más. Y es este... ahí sale abajito eso. Y yo lo compré en Sally Beauty del Intersalón. Y me costó 3.000 pesos. Como de entre todos, entre los caros, este era como el más barato, de 3.000. Y es que es súper bueno. Ay, la brocha es gordita. Lo que sí, que es tan gorda que como que mi dedo
El meñique me cuesta un poquito y casi siempre me salgo, pero pequeños detalles. Y el color me encanta, me fascina, lo juro, súper lindo. Otra cosa que me encantó es esta, pero lo que esta me iba durando súper bien, me iba rindiendo súper bien, que es para limpiarme el rostro de el día y la noche. Se puede ocupar, hacerlo por el día, otra en la noche, hacerlo los dos, pero la cara después cuando uno se la seca y queda bien seca, oh, se siente tan suave y vale 4.990, según 9.90, algo así. Y es de Vichy, como le dije. Y es de la Normadem Gel Nettoyant Purifint Profat Pure Sensibly Transparent Deep Cleansing Purifying Gel Sensitive Skin Paraben Free. Es el libre de parabenos. Es en gel, purifica y limpia. Hay también de quita el maquillaje. Lo único malo es que se me está acabando muy rápido. Esto rendía súper bien con súper poco, hasta que se me cayó y se me salió la tapa. Entonces ahora ya no me está rindiendo súper bien y me está rindiendo súper mal. Así que, pero eso fue culpa mía, no de la crema, o sea del gel. Esta crema la amo. Es el tercer pote que me compro. Bueno, que me compró mi mamá. Este siempre lo compró mi mamá, siempre me la compré ella. Pero es que yo odio que las cremas queden con esa sensación brillante. La Nivea dicen que es súper buena, pero deja, oh, yo me siento asquerosa en la piel, que la deja tan brillante y a mí me carga ese efecto. Entonces esta la deja mate y vale menos de 4.000. Entonces eso es súper bueno. El envase obviamente no es muy fancy, no es muy elegante, porque cuesta menos de 4.000 pesos. Pero lo que viene adentro es que es oro, esto es genial. Uno se la pone y queda mate, hidrata, entonces me encanta. Otra cosa que amo es esta paleta, que me costó $3,790, si no me equivoco. Sí, $3,790, o sea, miren, 8 sombras. Cada una de estas me vale menos de 500 pesos. Y es que la intensidad de estas sombras me encanta. Miren, se las voy a mostrar. Voy a hacer suerte en toda acá la mano y después se las muestro. ¿Están? Otra cosa que adoro es esta brocha. La he comprado solo una vez, pero me encanta porque igual es muy suave. Esta me costó 4.000 y me ha durado mucho, casi nunca se le salen los pelos. Entonces yo la ocupo para el rubor y me encanta. Esta sombra que ya se va a ver el final ahí a veces, pero también es de esas y me encanta porque sirve muy bien de tono de transición. Ahí se ve más enfocada. Y sirve muy bien de tono de transición. De hecho, miren, ya ni siquiera se le ve donde decía Essence. Pero es la 05 Mono, creo que se llamaba. Dice My Favorite Taping. Y es genial, me encanta. Este igual pigmenta muy bien. Ahí está. Y vale como $1,690, algo así. Ahora me volvería a comprar el Studio Fit de MAC. Pero lo único que sí haría es que no lo compraría en este color, porque este no es mi color. Pero es que no sé qué me pasa, que cuando yo voy a comprar algo, como que yo no me veo tan blanca como de verdad lo soy. Ahora no sé por qué en la cámara a veces me veo más morena de acá y todo, pero soy muy blanca en persona. Tengo los brazos sí los tengo oscuros, pero la cara la tengo muy blanca y acá igual. Y pero cuando voy a comprar, como que no sé, como que no me entra, que no soy así de morena, yo soy más blanca. Entonces yo digo, no, ese uno más oscuro. Ahí me van a atender y digo como, no, es que no tiene uno más oscuro, es que yo creo que uno más oscuro me va a quedar mejor. Pero esto me va a servir para el verano, para cuando esté más morenita. Pero lo volvería a comprar en... ¿Cómo se llama esto? En mi tono de verdad, en el que estoy todo el año, no solo en verano. Y me costó $17,500, $17,900, algo así, es para ver. Este también es el de MAC y es el Fluid Line, el más negro que hay. Y ya tiene esto. Es chiquitito, pero rinde un montón. Yo lo tengo el año pasado, creo. Entonces, este en su momento me costó 15.600, 16.500, algo así. Pero ahora, como a MAC le bajaron un nuevo impuesto, está más barato. De hecho, este antes costaba como 25.000 pesos y yo lo compré en 17. Entonces, este debe estar como en 10.000.
Pero yo lo compré en ese entonces en ese precio. Y me encanta porque me dura todo el día, es súper ligero, es súper negro. Entonces por eso. Y lo último ya para acabar es este iluminador que lo compré hace poco. Me lo compré en agosto y me encanta. Es lo mejor que pude haber comprado. Es el Merlot Illuminizer. Es que yo siempre veía a las gringas que usaban esto y yo decía, yo lo quiero, pero es tan caro. Y cada vez que, porque a veces no estaba en mi ciudad, entonces cada vez que iba a Rancagua a ver a mi papá, yo lo veía ahí. Y yo decía, no, es que, porque vale 15.000 pesos, 14.990. Entonces yo decía, no, es que con eso me puedo comprar como 10 cosas de esas. O como 6, ya para ser más realista. Entonces por eso. Pero como llegó a mi ciudad, yo dije, ah, no, ahora sí puedo gastar más. Entonces esto, y miren la diferencia del iluminador con el otro. El que es pura escarcha versus esta belleza. Aquí lo voy a poner. Y es como dorado. Miren, es hermoso. Miren, no hay comparación. Eso espero que les haya gustado el video y que les voy a hacer de utilidad. Y que para si se quieren comprar algo de esto, ahí tienes mi opinión realmente sincera. Y bueno, nos vemos la próxima semana con un nuevo video. Bye.